In paid partnership with Warner Brothers. ¡Ay, qué desastre! ¡Es que nadie me ayuda en esta casa! Cuando yo muera, ¿quién va a limpiar? Today, we will peek into the future and get a vision of what it would be like if your favorite abuela crosses over to the afterlife. Ay, pero más casa para limpiar. They call Florida death's waiting room, but now abuela finds herself in the actual lobby of the beyond. Sabes que yo no sé cómo yo terminé aquí. Pero debe ser que mi nieta hizo algo que me causó morir de pena. Se volvió vegana o la vieron caminando sin zapato por la calle como una cualquiera. De todas maneras, yo sé que fue un patatú. Oye, no hay forma de ver tu funeral. ¿Quién sabe en qué me vestieron mi familia? Y yo sé que mi hija Maruchi me hizo el pelo todo loco. ¡Qué barbaridad! Espero que no han invitado a la Mirta, porque ella todavía me debe $10 por una lotería que ganamos. ¡Uy! ¡Qué clase de frío aquí! Tú sí estás abrigado. Hay más frío aquí que en un morgue. Yo estoy muy vieja para estar aquí esperando. Me voy a buscar café. ¡Ay! Ayúdame, niño. ¡Ay! Gracias. Ok. Even in death, like in life, abuela lives and dies by her own rules. Guess what's the first thing abuela does when she accidentally crosses over into the afterlife? Looks for some cafecito, of course. Oye, no vas a creer lo que me contaron por aquí. Tú sabes, Drácula, con los dientes. Él trató de seducir la novia o la esposa, no sé qué, de... El tipo ese, Frankenstein. Mujeriego el tipo es. Oye, ¿escuchaste sobre The Ghost of Christmas Past? Que se hizo cirugía plástica ahora. Parece de New Year Baby. ¡Qué escándalo! ¡Ay! Pero eso no es nada, chico. Tú sabes, yo estaba hablando con mi abuela. Y me contó que su tatarabuela no está hablando con su tatarabuela. Porque nunca le regresó un vestido que les prestó, pero era su vestido de boda. Era la herencia. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Estoy muerta, no desesperada. ¿Qué es esto, tú? Good thing they buried me with the necessities. Ay, nothing brings me back from the dead como un cafecito cubano. I guess abuela's not so recently departed, so I better go and clean my room.
How do you say that in Spanish? Like too thin. No. Muy delgadito. Gracias. Gracias, Bob.